Muy buenas. Bueno, pues un nuevo vídeo de pesca, que hace ya tiempo que no colgamos un vídeo. Desde prácticamente, pues desde que nació el tercero de mi gorriones, de mi niño. Como podéis estar viendo, un niño muy bonito, y no solamente porque sea de su padre, ¿no? Vamos a hacer un tipo de pesca. Vamos buscando la espuma, vamos a ir buscando principalmente a los peces que comen en la espuma, y vamos a intentar buscar sargos y nada, pues como hemos hecho en la encuesta de Instagram, pues vamos a comenzar la jornada utilizando pequeños minnows o incluso paseantes de superficie, ¿no? No sé cómo nos vamos a encontrar el agua o la zona de pesca, pero vamos a intentar, vamos a hacerlo de esa forma, pero con uno de esas dos, o bien con paseantes o con minnows, ¿vale? Y si vemos que no se coge nada, pues ya cambiaremos a otro señuelo, pero principalmente vamos a buscar un minnow pequeñito y vamos a comenzar la zona de pesca con eso, ¿vale? Después nombraré a cada uno de los que habéis participado en la encuesta. Os quiero dar las gracias, y lo que os comenté, voy a hacer entre todos los que habéis participado, voy a sortear un minnow. Es brutal para lubinas, para lucio, o sea, para tanto para agua dulce como para agua salada. Es muy buen señuelo, me ha dado muchas capturas y lo voy a sortear, ¿vale? Porque otro día buscando uno que lo tengo sin estrenar, digo, mira, pues este va para sorteo. Y nada, chicos, vamos viendo, ¿vale? Muy buenas, chicos, pues aquí estamos, vamos a empezar, como hemos dicho, con este señorito, con un minnow. Vamos a tentarlo por aquí, como podemos ver hay unas olitas ahí, y vamos a intentar pescar algo por esta zona, a ver si sale alguna baila, algún sarguito. Vamos a ver qué es lo que sale. La gané profundidad de unos 50-60 centímetros, que a priori es una profundidad buenísima, óptima para cualquier predadorcito que esté pescando. Está la cuerda para meterle un paseante, y vamos a intentar meterle un paseante, pero vamos a subir una cuota más alta y desde aquí tener una mejor perspectiva. Esto resbala, madre mía. Aunque esta zona de aquí tiene mucho meneíto, vamos a probar primero por aquí, que me gusta esta zona, lo he visto desde fuera.
aquí. Bueno, esto desde fuera me gusta bastante. Bueno, chicos, pues vamos a cambiar de escenario. Hemos estado en la parte exterior con señuelos duros, metí el paseante, metí el pachinko 85, metí algunos minnows y nada, no le hemos tenido respuesta, ninguna picada. Y ahora vamos a probar pues, la zona de adentro, zona más resguardada. Estoy viendo aquí que de vez en cuando viene una ola, pues se forma un pequeño espumerío y vamos a probar. Hemos cambiado a señuelos blandos, metemos la cabecita esta a ver si haciendo un poco de darting pues podemos levantar alguna picada interesante. El fondo es mixto, es arena con pequeñas piedras. Puede ser que haya alguna pequeña lubinita, alguna pequeña baila. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo se nos da. Vamos a... poner ahora este paseante en superficie. Es una imitación del dúo Pensin Realis. Vamos a ver qué tal se desenvuelve por aquí. Bueno, me acabo de cambiar porque no es lo que yo estoy buscando en este señuelo. No es lo que yo busco. ¿Y qué busco? Pues si te digo la verdad no tengo ni idea de lo que estoy buscando. Así pequeñito, voy a meterle un vinilito que siempre me ha dado resultado y que es el gusano Isome Marukyu, que la verdad que siempre me ha dado muy buenos resultados en diferentes escenarios. Bueno chicos, pues pedazo de sargo que me ha entrado al gusano Marukyu, ¿vale? Os voy a enseñar ahora mismo el sarguito.
sarguetón, vaya sarguetón. Este es el sargo más grande que he sacado a Rock Fixing, pero vamos, de largo. Mirad qué hermosura de sargo. Mirad qué pedazo de sarguito. Fijaos cómo en mi mano, ¿vale? Mira que es algo más chulísimo al gusano Marukyu. Está un rato intentando cambiarle la batería a la GoPro porque no... Oh, está rico. Vamos a ver. Si es capaz de sacarle el anzuelo. Está bien clavado. Está bien clavadito. Un sarguito guapo, guapo. Tengo espectadores. Vale. Mira. Qué sarguito más guapo. Y que este pescadito pues va a ver la luz. De nuevo. ¿Vale? Oh, qué hermosura. ¿Ves? Se ha visto el agua de nuevo. Bueno, pues objetivo cumplido. Veníamos por sargo y hemos cogido un sargo. Mejor no se puede hacer, vaya. Me encanta que los planes salgan bien.